En la narrativa social, a veces permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio, en esta cama de terapia intensiva, no hay un cubrebocas, es culpa del gobierno. Y se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Tengamos claridad también en ese sentido. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos que hemos venido procurando. Pero el trayecto es muy largo. Entre que llega el avión y se distribuye, finalmente llega al punto de servicio, al punto de uso. Y ahí están involucradas muchas personas. Entonces, efectivamente, hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir, con evidencia en la mano, que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando. Y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud. Denúncienlo, denúncienlo.